Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas. Y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este. Su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos una vez más. En este precioso ejercicio de resistencia cultural. Para seguir con la lectura de esta pieza mexicana de Francisco Bulnes. Tengo que leer más al respecto de Francisco Bulnes antes de seguir hociconeando. Pero bueno, eso va a tener que ser después de la lectura de hoy. Así que sin más por el momento, te doy gracias por estar aquí, por acompañarnos un día más y por permitirnos entrar hasta donde nos permitas entrar. Nos quedamos, o ayer leímos el capítulo 3, El arte y la ciencia imponiendo la reforma. Y hoy vamos a comenzar, sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Capítulo 4, Juárez y la reforma en México. En la Real Cédula de Repartición de Tierras en América, de 27 de octubre de 1535, expedida por la reina Doña Juana, se lee: y lo que ansí repartiéredes, no lo puedan vender a la iglesia, no lo puedan vender a iglesia ni monasterio, ni persona eclesiástica, so pena que lo hayan perdido y pierdan, y se pueda repartir a otros. La cédula real, del 18 de julio de 1562, ordenó que las órdenes de Santo Domingo y San Agustín vivieran en la pobreza y mendicidad verdaderas, y no tuvieran bienes propios ni hacienda alguna. El conde de Revillagigedo, en las instrucciones que dejó a su sucesor como virrey de la Nueva España, manifestó el deseo de que fuesen suprimidos los fueros, quedando únicamente para las materias que existiesen, que exigiesen conocimientos especiales. El decreto del 22 de abril de 1811 dice: queda abolido para siempre el tormento en todos los dominios de la monarquía española y la práctica introducida de afligir y molestar a los reos por lo que ilegal y abusivamente llamaban apremios, y prohíben los que se conocían con el nombre de esposas, pernillas, calabozos extraordinarios y otros cualquiera que fuese su denominación y uso, sin que ningún juez, tribunal ni juzgado, por privilegiado que sea, pueda mandar ni imponer la tortura, ni usar de los insinuados apremios bajo la responsabilidad y la pena, por el mismo hecho de mandarlo, de ser destituidos los jueces de su empleo y dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por acción popular, derogando, desde luego, cualquier ordenanzas, ley, órdenes y disposiciones que se hayan dado o publicado en contrario. El artículo 4 de la ley del 6 de agosto de 1811 establece otra gran reforma. Cuarto, quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan del contrato libre en uso del derecho sagrado de la propiedad. La ley del 21 de septiembre de 1812 ordena que los eclesiásticos seculares que se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano tengan voz activa y puedan dar su voto en las elecciones de los ayuntamientos constitucionales, pero no podrán ser nombrados ni elegidos para ningún oficio del ayuntamiento ni consejo. La ley del 9 de noviembre de 1812 ordenó que quedasen abolidos los mitos o mandamientos o repartimientos de indios y todo servicio personal que bajo aquellos u otros nombres presten a los particulares, sin que por motivo o pretexto alguno puedan los jueces o gobernadores destinar o compeler a aquellos naturales al expresado servicio. Queda también eximidos los indios de todo servicio personal a cualesquiera, corporaciones o funcionarios públicos, o curas párrocos, a quienes satisfarán los derechos parroquiales como a las demás clases. La ley del 22 de febrero de 1813 abolió la Inquisición y el establecimiento de los tribunales de la fe. Otra ley, expedida en la misma fecha, declara que desde el día 22 de febrero de 1813,
pertenecen a la nación todos los bienes de la Inquisición, consistentes en bienes raíces, muebles o semovientes, los derechos y acciones, los patronatos, censos y otras cualesquiera prestaciones, ahora estén percibidas o solamente demandadas. La ley de 8 de junio de 1813 ordenó que todos los españoles y extranjeros, avecindados o que se avecinden en los pueblos de la monarquía, podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de cualquier clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten a las reglas de policía adoptadas o que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos. También podrán ejercer libremente cualquier industria u oficio útil, sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte. La ley del 17 de agosto de 1813 previene clara y terminantemente que se prohíbe desde el día de hoy la corrección de azotes en todas las enseñanzas, colegios, casas de corrección y reclusión y demás establecimientos de la monarquía, bajo la más estrecha responsabilidad. La ley de 8 de septiembre de 1813 es más terminante aún, pues dice: se declara abolida la pena de azotes en todo el territorio de la monarquía española. La ley del 17 de agosto de 1820 suprimió la orden de la Compañía de Jesús. La ley del 1 de octubre de 1820 suprimió todos los monasterios de las órdenes monacales, los de canónigos seglares de San Benito, de la congregación claustral terraconense o César Augustana, las de San Agustín y los premostrantenses, los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Celtaraba, Alcántara y Montesa, los de San Juan de Jerusalén, los de San Juan de Dios y Belemitas, y todos los demás de hospitalarios de cualquiera clase. La ley del 27 de noviembre de 1820 suprimió todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros o de cualquier otra naturaleza. La ley del 12 de octubre de 1820 manda que se quiten y se queden sin uso los calabozos subterráneos y malsanos que existían en las cárceles, cuarteles y fortalezas, haciendo estén situados de manera que tengan luz natural, que no se pongan grillos a los presos, y en caso de ser necesaria alguna seguridad, sea solo el grillete, procedido mandado del juez respectivo. Útilmente, que si no se hubieran destruido los potros y demás instrumentos que antes se acostumbraban para dar tormento a los presos, mande se verifique inmediatamente su destrucción, cuyas resoluciones se entiendan por regla general. La ley del 21 de octubre de 1820 ordena que los individuos que quieran reunirse periódicamente en algún sitio público para discutir asuntos políticos y cooperar a su recíproca ilustración, podrán hacerlo con previo conocimiento de la autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas que estiman oportunas sin excluirlas de la suspensión de las reuniones. Los colonos mexicanos recibieron desde 1811 una legislación liberal de las Cortes españolas, conteniendo importantes y preciosas reformas destructoras del antiguo régimen, como fueron libertad de industria, de trabajo y de reunión para asuntos políticos, abolición de la pena de azotes, de toda clase de tormentos, de mortificaciones y maltratamiento, en las prisiones, de los grillos y esposas, de calabozos extraordinarios sin luz o malsanos, abolición de prestación de trabajos personales, sin el libre consentimiento, a particulares, corporaciones, gremios, curas, párrocos o en general a la iglesia. Abolición de los títulos de vasallo y de relaciones de vasallaje. Abolición de encomiendas y repartimientos. Abolición de la Inquisición y de los tribunales de la fe. Supresión de la Compañía de Jesús y de todas las órdenes monascales y hospitalarias, más otras órdenes de seglares. Nacionalización de los bienes de las expresadas órdenes y de los de la Compañía de Jesús y de la Inquisición. Prohibición de toda clase de vinculaciones a los miembros del clero
y del cargo de regidores. Nuestros célebres e inmortales insurgentes hicieron una revolución de independencia y de reforma. El generalísimo don José María y Morelos, don José María Morelos, el héroe entre los héroes, como lo llama el escritor michoacano don Eduardo Ruiz, desempeñó el doble papel de libertador y reformador. El generalísimo Morelos hizo leer en el Congreso del Chilpancingo, con título de Sentimientos de la Nación, su programa constitucional, en el que constan, como puntos principales, la declaración de que América era libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. La religión católica debería ser la única, sin tolerancia de otra, sosteniéndose sus ministros con la totalidad de los diezmos, pero solo con estos, y las primicias, no teniendo el pueblo que pagar otras obtenciones que las que fuesen su decoración y ofrenda. La soberanía nacional debía residir exclusivamente en el pueblo, quien la depositaría en una representación dividida en tres poderes. La esclavitud quedaría abolida para siempre, lo mismo que la distinción de castas. Todos debían de ser iguales ante la ley. La tortura debía de estar abolida, lo mismo que las alcabalas, los estancos y los tributos de los indios. En su programa, con mucha audacia y claridad, Morelos indicó la supresión de todas las órdenes monásticas, pues dice que el dogma solo debe ser sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que la forman el Papa, los obispos y los curas. Guacala, güey. Porque se debe arrancar de toda planta que Dios no plantó. En la célebre constitución política insurgente, promulgada solemnemente en Apatzingán por el generalísimo don José María Morelos, constan las siguientes trascendentales reformas destructoras del antiguo régimen. Desde luego, extinción del derecho divino como origen del gobierno. La soberanía reside originariamente en el pueblo, quien se ejercicio en la representación nacional. Constitución insurgente, artículo 5. El derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de clases ni países a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos de la ley. Artículo 6. La base de la representación nacional es la población compuesta de los naturales del país y de los extranjeros que se reputen como ciudadanos. Artículo 7. Habrá tres poderes. Estos tres poderes legislativos, ejecutivo y judicial no deben ejercerse por una sola persona o corporación. Artículo 12. La ley debe ser igual para todos. Artículo 19. Solo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano. Artículo 21. Artículo 22. Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga precisamente a asegurar las personas de los acusados. Artículo 23. La ley solo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad. Artículo 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley. Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objetivo de la institución de los gobiernos y es el único fin de las asociaciones políticas. Artículo 26. La misma Constitución suprime la propiedad de los empleos públicos. Artículo 27. No puede existir garantía social sin que se fije la ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 30. Todo ciudadano se reputa inconsciente mientras no se declare inculpado. Perdón. Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare inculpado. Artículo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente. Constitución insurgente, artículo 34. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable. Solo se podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación o la reclamación de la misma casa haga necesaria este acto.
Para los objetos de procedimiento criminal, deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley. Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de lo que posea, sino cuando lo exija la pública necesidad. Pero en este caso, tiene derecho a la justa compensación. Artículo 37. A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Artículo 40. La libertad de hablar, discutir y manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofende el honor de los ciudadanos. Artículos 132, 33 y 35. La Constitución insurgente ordena que el Poder Ejecutivo sea formado por 3 personas, las que funcionarán alternándose cada 4 meses en la Magistratura Suprema. Los miembros del Poder Ejecutivo se remudarían uno cada año y quedaría prohibida su reelección. Artículo 168. No podrá el Supremo Gobierno arrestar en ningún caso a ningún ciudadano más de 48 horas, dentro de cuyo término debe de remitir el detenido al tribunal competente con lo que se hubiere actuado. Solo el ilustre don Joaquín Fernández Lizardi, el pensador mexicano, como lo hace notar su joven y juicioso biógrafo, don Luis González Obregón, merece justamente el nombre de iniciador de la Reforma, por haberla propagado en sus escritos eminentemente populares. Lo que fue causa de las constantes infortunios que lo persiguieron hasta su muerte en 1827. Ramírez mismo lo reconoció así, rindiendo homenaje en un hermosísimo discurso a la memoria del insigne escritor. En efecto, don Ignacio Ramírez, uno de los pensadores más grandes que ha tenido México, y una de las figuras más puras y potentes del liberalismo mexicano, dice, hablando de Fernández Lizardi, el pensador mexicano, fue el diablo para la época colonial. En nuestra patria, Hidalgo, el guerrero, fue una máquina de combate. Lizardi, el analizador, fue el rayo que al mismo tiempo destruye e ilumina. Hidalgo rompió las cabezas, Lizardi las arregló de nuevo. El pensador mexicano, con tanto valor como constancia e inteligencia, decidió ser el primero en inculcar en el espíritu social de su época, rudo, sombrío y fanático, pensamientos morales tan profundos como dignos del porvenir. Las obras de este gran mexicano no se han leído bien, y sobre todo, no han encontrado un crítico profundo que de ellas extraiga la noble alma de su autor para entenderla ante la admiración de la posteridad. La vida de Fernández Lizardi fue intensamente amarga. Una persecución corrosiva de su salud, de sus intereses, de su tranquilidad, no fue bastante para hacerlo desistir de su bello programa de demolición y reconstrucción social. Una vez México independiente, continuó su obra de reforma. El primer Congreso Nacional decretó se ocupasen por el gobierno las fincas destinadas para misiones de Filipinas, con todo lo perteneciente a ellas, y los capitales y bienes destinados a obras para que no hubiesen de tener cumplimiento en el Imperio Mexicano. El decreto del 16 de mayo de 1823 ordenó que fuesen vendidos los bienes de la Inquisición. La Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824 significaba un loable esfuerzo liberal para reconocer a los mexicanos todos los derechos individuales, respetando lo que se llama los privilegios, inmunidades y franquicias de la Iglesia, que no eran más que los elementos de su absoluto poder. La Constitución de 1824 presentaba otra incongruencia, grave en un sistema liberal. Reconocía los fueros del ejército, pero fue todo lo que pudieron hacer los liberales de la época, abrumados con potencias y resistencias de orden tradicional, y no cabe duda que hicieron mucho en relación con su necesaria debilidad. La Constitución de 1824 estableció la forma de gobierno representativo democrático, federal, la división de poderes, su independencia
sus límites, la responsabilidad legal de su personal, la libertad de la prensa en materias políticas, libertad de trabajo, de profesiones, la abolición de las diferencias legales de castas. Quedó igualmente abolido el tormento, la aplicación retroactiva de las leyes, la prisión sin inmediato proceso, la prohibición de las autoridades políticas de mantener presos a los individuos más de 48 horas sin consignarlos al tribunal competente, la expropiación por causa de utilidad pública y con la debida indemnización. En suma, los liberales de 1824 no omitieron esfuerzo para obtener todas las reformas destructoras de los privilegios del Estado, compatibles con la inviolabilidad del poder espiritual y político de la Iglesia. Sin embargo, de una manera lenta, continuó la obra de reforma contra la hacina de privilegios clericales. La ley del 7 de febrero de 1828 cedió al Estado de Chihuahua el edificio del Colegio de Jesuitas, que se encontraba en su territorio, y el 18 de abril del mismo año, el desierto de los Carmelitas fue cedido a los pueblos del Distrito Federal, San Bartolo, Santa Rosa y San Bernabé. Se ordenó, en 10 de mayo de 1829, la venta de los bienes de temporalidades. Los bienes de temporalidades, los de las órdenes monásticas, hospitalarias, de jesuitas y de la Inquisición que habían sido declarados propietarios de la nación, ascendieron a 1.880.604 pesos. Como notable reforma, el presidente don Vicente Guerrero promulgó el 15 de septiembre de 1829 el decreto aboliendo la esclavitud en toda la República. La esclavitud había sido abolida en territorio mexicano por el cura Hidalgo, por los españoles y por la Constitución Insurgente de 1814. Pero como la República no había declarado hacer suyas esas leyes, se consideró necesario hacer una declaración expresa que se había omitido en la Constitución de 1824. En 1831, el secretario del gobierno del estado de Zacatecas era un médico de 50 años, de gran talento, de vasta instrucción filosófica, enciclopedista del siglo XVIII, de gran carácter eminentemente revolucionario, con facultades brillantes de apóstol, insinuante como una armonía, honrado como la virtud, perseverante como los movimientos planetarios, desinteresado como Jesucristo. Su gran fortuna la había empleado en organizar y sostener un batallón insurgente que luchábase por la independencia. Era pobre y servía empleos públicos con las manos limpias, incorruptible y fuerte, porque tenía el derecho de mirar a todos desde lo alto de su inmenso patriotismo, de su probidad, de sus ideales, de sus imponentes convicciones. No era un estadista, no sabía mentir ni disimular, ni encogerse ni ocultarse, ni ceder ni aflojar. Era el tipo correcto de reformador, con la vista constantemente fija en el porvenir, con el corazón oscilando tranquilamente entre la apoteosis y el cadalso, con las esperanzas siempre encrespadas por la agitación sideral de su espíritu. Sabía o entendía que su misión era el sacrificio, su hogar el holocausto, su fin cualquiera tragedia, y su gloria, la de todos los revolucionarios, el odio de los contemporáneos y la ingratitud de los pósteros. No si son analfabetas, este hombre se llamó don Valentín Gómez Farías. En 1831, la Iglesia mexicana estaba en el apogeo de su fuerza luctizona, de su libertad, de su dominación. No se sentía limitada ni aún por los derechos de la corona de España, que reivindicaban el poder temporal de la monarquía. Todo se inclinaba ante ella, los hombres como las cosas, los gobiernos como los súbditos, la historia como la traición, la historia como la tradición, y contando decididamente con el alma nacional, hundida en fe y respirando misticismo, había hecho decretar en la Constitución de 1824, siempre será en México la religión del Estado el catolicismo. (Risa)
con exclusión de cualquier otra, y los mexicanos jamás podrán reformar su constitución en lo relativo a la supremacía de la religión católica en el país. Repentinamente, y como inesperado e imponente fenómeno meteórico, apareció en la prensa el guante del porvenir, crispado por la audacia, retando al formidable poder de la Iglesia. Don Valentín Gómez Farías había obtenido que el gobierno de Zacatecas, presidido por el honorable ciudadano don Francisco García, expidiera el 20 de junio de 1831 una convocatoria en que se ofrecía un premio al que se presentase la mejor disertación sobre los bienes eclesiásticos, y que resolviese, número uno, si la autoridad civil puede, sin traspasar los límites de sus facultades, dar leyes sobre la adquisición, administración e inversión de toda clase de bienes eclesiásticos. Número 2. Si puede fijar todos los gastos de culto y asignar las contribuciones con que deben cubrirse. Número 3. Si teniendo esta facultad le es exclusiva, o si sus leyes y providencias sobre estos objetos para ser obligatorios necesitan la aprobación o consentimiento de la autoridad eclesiástica. Y 4. Si correspondiendo exclusivamente a la potestad civil, debe de ser propicia de los estados o del Congreso General. La disertación debía publicarse, siempre que mereciere la aprobación del jurado, compuesto de los señores Dr. D. Pedro Vélez, D. Francisco Molinos del Campo y D. Andrés Quintana Roo. Un liberal eminentísimo, don José María Luis Mora, temiendo que por lo avanzado de sus ideas expuestas en la disertación, que con sumo esmero había trabajado, no fuesen o se vacilasen en publicarlas, tomó el partido de publicar la disertación sin pasarla al jurado. El doctor Moda, con asombrosa erudición, con lógica inflexible, con doctrinas irresistibles, con el espectáculo solemne de la historia en la lucha entre la Iglesia y el Estado, y con un valor civil estupendo, afirmó que no solo era facultad, sino deber del Estado, reducir a la Iglesia a su pobreza primitiva, ordenada por el Evangelio y por la salud social, y que no debía México permitir por más tiempo la ruina popular y la miseria del gobierno bajo los pies de la opulencia eclesiástica, propio para corromper al clero y desmoralizar a la sociedad. El doctor Mora, con audacia y ciencia, se revelaba como gran reformador. La disertación de Mora produjo ira y estupor en la conciencia nacional. Como era natural, el partido clerical procedió inmediatamente a su persecución. En un estado lejano de la República, Yucatán, y por influencia de otro liberal magnífico de temple reformista, D. Andrés Quintana Roo, existía en la constitución local de la declaración que ningún extranjero sería molestado en sus opiniones religiosas, siempre que respetara la religión del Estado. Sus mamadas, la neta. Pero ¿a poco no siempre nos han vendido la mentira de que la Iglesia y el Estado siempre fueron uno mismo? ¡Wow! La revolución contra la tiranía de don Anastasio Bustamante, cuya doctrina política fue apoderarse en el clero y el ejército para gobernar por el terror y para el terror, triunfó teniendo como jefe al general Santa Anna. Fue reconocido como presidente interino de la República D. Manuel Gómez Pedraza, mientras hacían las elecciones de presidente constitucional, las que verificadas, resultó designado para la supremacía, para la suprema magistratura, el general Santa Anna, y como vicepresidente D. Valentín Gómez Farías, quien por ausencia intencional de Santa Anna tomó posesión de la presidencia el 1 de abril de 1833. D. Valentín Gómez Farías no era un hombre que una vez en el poder dedicara todos sus afanes a conservarlo, aún sacrificando los principios que había proclamado. Como reformador, el poder para él era simplemente el medio más poderoso de reformar. La prudencia le era desconocida, como a todos los revolucionarios de gran raza. Sabía bien que el reformador que cuenta a sus enemigos mide obstáculos, sondea abismos, consulta pitonisas, estudia peligros,
avalúa tragedias y siente calosfríos con los horrores de las revoluciones, y que obra razonando entre su potencia y la resistencia del medio. Es un infeliz. Gómez Farías obró como debía obrar, dado el papel que le imponía su conciencia, preñada de ideales grandiosos y por el momento imposibles. Su doctrina política reformista reposaba en la frase inmortal de Danton: audacia y siempre audacia. Le importaba un bledo caer de la presidencia hasta el fondo de la miseria, hasta el tablado del caldazo, hasta la tierra extranjera sin amigos y sin pan, hasta el último lodazal de la adversión de sus compatriotas. Amaba a su patria como el patriarca bíblico Abraham amaba a su hijo, con el puñal levantado sobre su corazón, a punto a herir, si así lo exigía la diosa de su tabernáculo, la libertad. Muchas pruebas de Ferraras, ¿no? Hay quienes te piden que brinques a lo desconocido, y hay otros que te piden que sacrifiques a tus hijos. Libertad de creencias, papi. Pero el sacrificio es malo, acuérdense. Don Valentín Gómez Farías era en 1833 el líder de un grupo de liberales reformistas de tanto talento como instrucción. Dice líder en inglés. No sé si valga la pena hacer esa anotación, pero dice líder en inglés. De un grupo de liberales reformistas de tanto talento como instrucción como audacia. Y entre los que descollaban, de Lorenzo Zavala, el doctor Mora, de Andrés Quintana Roo. Perdón, no sé a qué se referirá con... Viene la letra D en mayúscula y punto. Sé que no es doctor porque los que sí son doctores dice doctor punto D y su nombre, güey. No sé a qué se refiere, la neta, discúlpenme. El doctor Mora, de Andrés Quintana Roo, y el licenciado de Juan José Espinosa de los Monteros. El clero comprendió todo el peligro de que semejante apostolado hubiese tomado las riendas del poder y preparó inmediatamente un pronunciamiento religioso. 56 días después de haber tomado posesión el gobierno de don Valentín Gómez Farías, un pretoriano teniente coronel llamando Escalada levantó en Morelia el estandarte de la revuelta, proclamando el plan de religión y fueros, que fue secundado sucesivamente por los generales Durán y Arista. Rebelión que terminó con la derrota de Durán y Arista en Guanajuato por el general Santa Anna. Desde julio de 1833, en que volvió a ocupar la presidencia de la República de Valentín Gómez Farías, la prensa reformista anunció trascendentales reformas. La ley del 17 de agosto de 1833 ordenó la secularización de los bienes de las misiones de ambas Californias. El 14 de octubre del mismo año apareció una ley prescribiendo la clausura del gobierno del Colegio Pío de Santa María de Todos Santos y aplicando sus bienes a la instrucción pública. 7 días después, una nueva ley suprimió la universidad, órgano respetable y tradicional del clero, para dirigir la instrucción pública y privada. 2 días después apareció la sensacional ley que organizaba la instrucción pública en el Distrito Federal. Tal ley suprimió no solo la dirección de la instrucción pública por la Iglesia, como la primera de las prerrogativas de su divino poder espiritual, sino que le prohibió toda intervención en ella. Este plan tiene de notable su semejanza con la actual, pues establecía una escuela de estudios preparatorios y 5 escuelas especiales. La ley del 27 de octubre de 1833 causó pánico e indignación en las compactas filas tradicionalistas. Cesa, dice la memorable ley, en toda la República, la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico, dejándose a cada ciudadano en entera libertad para obrar en este caso, con arreglo a él lo que su conciencia le dicte. Para corregir el desbordamiento de los púlpitos, la Secretaría de Justicia prohibió terminantemente, por circular, de 31 de octubre del citado año, que los eclesiásticos se ocuparan en sus sermones de tocar asuntos políticos, en pro o en contra de la administración. Es digno de notarse que el general Santa Anna tomó parte en el movimiento reformista, pues firmó una de las leyes que más indignó al clero.
la relativa a los votos monásticos. Tal vez Santa Ana fue subyugado por el talento de su ministro, don Andrés Quintana Roo, cuya firmeza figura en el terrible decreto. Se derogan, dice la ley, las leyes civiles que se imponen cualquier género de coacción directa o indirecta para el cumplimiento de los votos monásticos. Y como explicación, Quintana Roo agregó: y para que lo dispuesto en esta ley tenga más su más exacto cumplimiento, se ha servido el exmo, señor presidente, acordar. Número 1. Los religiosos de ambos sexos quedan en absoluta libertad por lo que respecta a la autoridad y orden civil para continuar o no en la clausura y obediencia a sus prelados. El decreto del 29 de noviembre de 1833 fue dirigido contra la libre disposición de los bienes de los regulares, por ellos mismos o por la Iglesia. Su texto es duro y soberanamente autoritario. Ordena al excelentísimo señor presidente que quedan suspensos en sus efectos, como ilegales, hasta la resolución del Congreso General, todas las ventas, enajenaciones, imposiciones y rendiciones que se hayan verificado, de bienes y fincas de regulares del Distrito Federal, desde que se prejuró la independencia nacional, que no se haga por los prelados o ecónomos de sus conventos en lo sucesivo. Acto ni contrato alguno de los referidos, bajo la pena de nulidad, reservándose el gobierno dictar en los casos que puedan concurrir las providencias que correspondan contra los infractores, y prohibiendo, desde luego, que ningún escribano ni funcionario público autorice semejantes estipulaciones y convenios. La Iglesia, fundada en preceptos bíblicos, en la legislación canónica, en doctrinas teológicas de irreprochable ortodoxia, en las disposiciones de numerosos papas, había prohibido el mutuo usuario, prohibición condenada por la ciencia económica. Los reformadores de 1833 arremetieron contra la prohibición eclesiástica y declararon libre la usura, sin restricción de ninguna clase en su ley del 30 de diciembre de 1833. Por último, la ley del 12 de enero de 1834 cedió a los estados la propiedad de las fincas que habían pertenecido a los jesuitas y que se encontrasen en sus respectivos territorios. La reforma hubiera continuado como huracán si el clero no la contiene, corrompiendo a Santa Ana para que diese un golpe de estado contra su propio gobierno. Los proyectos de ley pendientes de resolución, estudiados y presentados por las comisiones, eran terribles, iban al fondo de la reforma. El 7 de noviembre de 1833, don Lorenzo Zavala inició ante el Congreso un proyecto para el arreglo de la deuda pública, basado en la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La iniciativa de Zavala pasó a la comisión respectiva, la que presentó el dictamen favorable en la sesión del 22 de febrero de 1834. En la parte relativa del expresado dictamen, se lee. Artículo 52. Son fondos del establecimiento de crédito público. Segundo, todos los bienes de temporalidad existentes que no tengan anterior designación y los que resulten en lo tercero delante. Tercero, todas las fincas y capitales que hayan pertenecido a corporaciones u obras pías existentes fuera del territorio nacional. Cuarto, todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a los conventos y comunidades de religiosos de ambos sexos, existentes en toda la República, y los capitales impuestos en favor de dichas comunidades, o que les pertenezcan por cualquier título, aunque sea de patronato, obra pía o reserva. El dictamen está firmado por los diputados Espinosa de los Monteros, Solana, Alvarado, Dr. Couto y Salazar. La misma comisión presentó a la Cámara el 17 de febrero de 1834 dictamen favorable sobre la iniciativa de reducción de conventos. El doctor José María Luis Mora presentó a la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 1833 la siguiente iniciativa de ley. Artículo primero.
Se ocupan todos los bienes pertenecientes a los regulares de ambos sexos, a las cofradías y archicofradías, y todos los reditos vencidos y corrientes de capitales piadosos que no estén destinados a la manutención o determinada persona y percibidos por ésta, y se destinan a servir de hipoteca en la deuda pública y al pago de sus reditos. Como he dicho, el golpe de estado de Santa Anna contra sí mismo interrumpió la marcha rápida y audaz de la reforma por el grupo de reformistas encabezado por Gómez Farías. Con las trascendentales reformas de 1833, la sociedad estaba profundamente conmovida. El clero denunciaba al gobierno como resuelto a destruir la religión y las funciones religiosas para pedir la protección divina, y los lamentos de los profetas y los míseres se unían al profundo espanto que causaba la invasión de la cólera, que las autoridades combatían con mil medidas de reclusión, de aislamiento y de silencio social, que daban aspecto pavoroso a las ciudades desiertas en el día, iluminadas en la noche por las fogatas de brea, a cuyo resplandor se veían transitar las camillas de la muerte, o los sacerdotes que llevaban aquí y ahí penosamente los auxilios de la religión. El castigo del clero era evidente. Aquí el gobierno impío atraía sobre la república las calamidades supremas, clamaba si la iglesia y la sociedad sufría, y aquellos hombres del temple de acero, de los jacobinos, de la gran revolución, no desmayaban. Huevos. Cuando Gómez Farías volvió a subir al poder como presidente de la república, en su calidad de vicepresidente, con motivo de la revolución que arrojó el gobierno al general Paredes Arrillaga y que aclamó a Santa Anna, quien desde luego marchó a San Luis a organizar el ejército que dio batalla de la Angostura contra el general norteamericano Taylor, emprendió con vigor la obra de defensa de la patria, aprovechándose de ella para continuar la reforma, y promulgó la ley de nacionalización de los bienes del clero por valor de 15 millones de pesos. Artículo 1. Se autoriza al gobierno para proporcionarse hasta 15 millones de pesos a fin de continuar la guerra con los Estados Unidos del Norte, hipotecando o vendiendo en subasta pública bienes de manos muertas al efecto indicado. Ley del 11 de enero de 1847. El clero respondió a la ley del gobierno de Gómez Farías con el pronunciamiento llamado de los polcos, terminando con la llegada de Santa Anna a México, quien tuvo el cinismo de anunciar que había ganado la batalla de Angostura y se hizo cantar por su falsa victoria, un verdadero té de humo, y devolvió al clero la tranquilidad, nulificando los actos de los reformistas. Creo que aquí va a empezar ese capítulo conocido en la historia de México como la traición de Santa Anna, mal vendida en la historia de tu colegio básico o de tu escuela pública, como que lo secuestraron y tuvo que firmar la mitad del territorio nacional para los estados Carpalida del Norte, cosa que dice la historia alterna que no es cierta. Así que pues bueno, como siempre, muchas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural donde solamente leemos y de vez en diario, y más que a muchos les gustaría, damos nuestra opinión. Porque como le contesté a una compañera que se quejaba de que daba yo mi opinión, ¿no? La opinión no es importante, pero es importante decirla. Así que muchas gracias por venir, amigos, amigas y todos los que están en medio. Les agradezco a ustedes por tomarse un ratito de su día para aprender un poco más sobre la historia de este hermoso país. O bueno, una versión nueva de la historia de este bello país. Yo me retiro por hoy y les doy las gracias. Les recuerdo que nos pueden apoyar con un pulgar hacia arriba, con un pulgar hacia abajo, suscribiéndose o cooperando en el PayPal que encuentran allá abajo. También está el libro en versión PDF para los que lo quieran descargar. Es gratis, mis ñeros. La cultura es un privilegio, compártela. Nos vemos a la próxima. Yo soy Barbitas.